Bueno, te hago casi la misma pregunta que le hice a Oviedo en la entrevista pasada. Me genera mucha curiosidad saber qué les preguntó, qué les dijo Duarte en el final del tiempo reglamentario antes de ir al árbitro. Bueno, fundamentalmente que tenemos que mantener la calma. Esto del gol de oro, viste, te da mucha inseguridad, no puedes buscarlo demasiado, pero tenés que ganar. Entonces hay que estar muy concentrado, no perder la calma. Y bueno, esperar la oportunidad cuando está, embocar. La idea, la sensación de jugar con un sanjuanino acá en Huracán, ¿qué se les pasa a ustedes por la cabeza? La verdad es que nada, el que está adelante hay que ganar. No importa el rival, hay que ganar. Bueno, a la gente de Huracán que esta noche con estas imágenes se va a estar mirando y de alguna manera la gente de hockey va a estar representada en, por lo menos en la gente de Huracán. Un mensaje para ellos. Mensaje, bueno, más que mensaje agradecer. Bueno, el dale. Apoyo. Vos viste cómo estaba todo el mundo gritando y alentándonos. Y bueno, más que nada agradecerle el apoyo. Nada más. ¿Qué pasa en ese momento previo, en ese instante en el cual sos ganador? Y es lo más lindo de papá. Es vivir, ganar así, la verdad que es muy lindo, se disfruta más. Bueno, un buen momento, ¿no? Muy, muy bueno. La verdad que muy bueno. Felicitaciones y suerte para mañana. Dale, gracias.